Muy buenas tardes, ¿qué tal amigos? Les saluda Daira Maribel Beitia Rivera de Pérez, estudiante de la Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, especialmente del Centro Regional Universitario de Darien. Hoy abordaremos el tema de la alteración de las condiciones de los contratos de trabajo. No comenzaremos sin antes agradecer a nuestro facilitador, el licenciado Eric Prado Izquierdo quien con su vasta experiencia nos ha dotado de herramientas e instrumentos necesarios para brindarle a ustedes estos tips o conocimientos que usted debe tener sobre los deberes, derechos y obligaciones de los trabajadores al momento de incorporarse a una empresa. Comenzamos. En el capítulo quinto de lo que es el Código de Trabajo de Panamá, en el artículo 197 al 209, se establece lo que es las condiciones para lo que es las alteraciones de los contratos de trabajo. En el artículo 197 se dice que solamente los, las condiciones del contrato de trabajo se podrán modificar bajo dos circunstancias. Una, cuando se establece por la convención del trabajo y lo que dispone el código de trabajo y dos, por el mutuo consentimiento. Este mutuo consentimiento no quiere decir que usted perderá los derechos adquiridos como trabajador. En el artículo 198 se establece lo que son los efectos de los contratos de trabajo. Esto quiere decir: si a usted se le suspende un contrato, no quiere decir que el contrato va a perder la esencia de los derechos y obligaciones que emanen del mismo. En el artículo 199 se establecen algunas causales. Temporales para la suspensión de los contratos. Entre ellas se encuentra uno cuando usted sufre una enfermedad o un accidente y tiene una incapacidad por el mismo, pero que no es de carácter permanente. En el numeral 12 establece lo que es eh, cuando usted es arrestado, usted tendrá la obligación de notificarle al empleador. ¿Cuál es el motivo por el cual usted no está cumpliendo con sus obligaciones laborales? Y el empleador podrá te, eh, reincorporarlo a usted hasta, hasta el término de un año a sus actividades laborales, siempre y cuando usted haya salido bajo un proceso de sobreseimiento o tenga una sentencia absolutoria a su favor. También. Queremos mencionar que en los numerales de estos artículos 199 se establecen lo que son las licencias eh, por gravidez, las huelgas decretadas, los permisos temporales, también eh, las licencias por diferentes tipos. El numeral 8 es muy importante aclarar que establece lo que es la causa de fuerza mayor o caso fortuito y este se tomó en cuenta para la suspensión actual de los contratos laborales. Por lo de la pandemia de COVID-19. También podemos decir que dentro de este capítulo del Código de Trabajo tenemos que tener en cuenta que si el empleador alega caso de fuerza mayor o caso fortuito, deberá notificárselo a la Dirección General del Trabajo y esta. A la vez investigará cuáles son los casos de fuerza mayor o casos fortuitos. De no encontrarse ningún caso de fuerza mayor o caso fortuito para establecer lo que es o acoger lo que es la suspensión de los contratos. La Dirección General del Trabajo obligará al trabajador o a, a, obligará al empleador, disculpen, a reincorporar a todos los trabajadores a sus condiciones laborales y a pagarle los salarios que no recibieron durante la eh, suspensión de las actividades laborales que se hicieron de manera ilegal. Queremos aclarar que también en este capítulo se encuentra más adelante, en lo que son los artículos 204, en adelante que si la Dirección General del Trabajo decreta que si hay una causal de lo que para suspender el contrato como tal, Tendrá la obligación de notificarle personalmente tanto al trabajador como al empleador. Y la Dirección General del Trabajo es la que va a poner el inicio pues, y el término de la suspensión de lo mismo, el tiempo. pues También, Ahora pasaremos a lo que es eh, explicarle que para marzo del 2020 se estableció lo que es el decreto 81 este decreto establece que se iban a suspender pues los contratos bajo la premisa de lo que es el artículo 198 el numeral 8 sobre las eh, medidas transitorias que se tomarían producto del COVID-19 y por ende como las empresas no estaban se les ordenó el cierre total y no estaban recibiendo una remuneración económica, no estaban eh, haciendo actividades para lucrar, no tenían eh, cómo pagar planillas y pagos de salario, entonces se decreta lo que es la suspensión de los, contrat, eh, suspensión de los contratos de trabajo. Entonces, queremos recordarles que el 3 de agosto del 2020 se decreta lo que es la ley 157. Dicha ley manifiesta que es aplicable a las empresas que se acogieron al cierre total, temporal o parcial de sus actividades económicas y mantienen contratos suspendidos. Dicha ley dice que ya los trabajadores pueden ir reincorporando a sus trabajadores a lo que son eh, sus trabajos o sus actividades laborales cotidianas también. A que se reactiven los contratos. Pero recordemos que no todas las empresas han podido reactivar contratos porque no se han abierto todos los bloques económicos debido a la alta tasa de contagio por COVID-19. Recordemos que esta ley también decreta que si el trabajador se siente, eh, sabe que es discriminado y no se le reincorpora a su trabajo por cuestiones de discriminación, el empleador podrá ser sancionado con multas que llegan hasta los mil balboas. Por último, queremos recordar, recordarles que el artículo 209 del capítulo que hemos usado de referencia sobre la, el código de trabajo establece que si el empleador suspende los contratos de manera ilegal, es decir, que comete infracciones sobre ese capítulo que le hemos explicado, el empleador podrá ser sancionado con multas de 50 hasta 300 balboas que serán impuestas por la jurisdicción del trabajo. Esperamos haberle aclarado algunas dudas. Me despido de Santa Fe Darien. Muchas gracias.